El Club Sporting Cristal, actual campeón del torneo de la Liga 1 del Perú 2020, ya conoce a sus rivales que enfrentará para esta edición de la Copa Libertadores 2021, cuyo sorteo se realizó el pasado 9 de abril. En esta fase de grupos, estaremos analizando a los rivales del Sporting Cristal en esta edición, en el historial de cómo estos equipos llegaron a la fase de grupos de esta Copa Libertadores y a los mejores jugadores que el Sporting Cristal tiene que estar pendiente para esta edición. A los equipos que estaremos analizando serán el Sao Paulo de Brasil, el Racing Club de Argentina y el Rentistas de Uruguay, todos rivales del Sporting Cristal en el Grupo E de la Copa Libertadores 2021. El primer rival que analizaremos es el cabeza de serie del grupo, el Sao Paulo de Brasil, equipo histórico brasileño fundado el 25 de enero de 1930, cuya participación en la actual Copa Libertadores se debe haber quedado cuarto puesto del Brasileirão 2020 por detrás del Flamengo, el Inter y el Atlético Mineiro. Este equipo últimamente no le está yendo muy bien, a pesar de tener figuras como Dani Alves, ya que en la última participación de la Copa Libertadores, en la del 2020, quedó eliminada de la fase de grupos, transfiriéndose a la Copa Sudamericana como tercero de grupo, a manos de River Plate y de la Liga de Quito de Ecuador. Como anécdota, el Binacional de Perú también estaba en ese grupo, inclusive le ganó al Sao Paulo de local, cuando todavía podía jugar en Juliaca, pero en el partido de vuelta el Sao Paulo lo volvió 5-1, pero aún así el Sao Paulo le fue muy mal y después en la Copa Sudamericana quedó eliminada a manos de Lanús, por diferencia de goles, en un global de 6-6, en el cual perdió en los 32avos de final de la Copa Sudamericana, así que definitivamente fue un fracaso total la campaña anterior al Sao Paulo, pero será el próximo rival del Sporting Cristal este martes 20 de abril. Así que no está en un muy buen momento, a pesar de que ahora mismo en el Campeonato Paulista está primero de su grupo y le está yendo muy bien, así que es un equipo irregular, pero podemos aprovechar el mal momento que ha tenido para ver qué podemos hacer de local el Sporting Cristal. Así que ese es el primer rival de Cristal, el Sao Paulo de Brasil. Algunas de sus más importantes figuras son su actual goleador Luciano da Rocha Neves, que logró meter 18 goles en la anterior temporada brasileña, empatando el puesto de goleador con Claudinho del Red Bull de Bragantino. Además de él, también están los ecuatorianos Joao Rojas y Robert Arboleda de la selección ecuatoriana, el colombiano Luis Orejuela, también defensor de la selección colombiana, y después está el italiano Eder, que fue internacional con Italia entre el 2015 y 2017. Y está también Bruno Alves, centrocampista brasileño de 29 años de edad. Y sobre todo el 10 y el jugador más importante y más conocido, el vicecapitán Dani Alves. Pasó por el Barcelona, por la Juventus, por el Paris Saint Germain y tiene 118 partidos con la selección de Brasil desde el año 2006. El siguiente rival de Sporting Cristal es un clásico conocido, el Racing Club de Avellaneda, equipo por el cual el Cristal ya se ha enfrentado anteriormente en el 2015, también en fase de grupos, con ese histórico triunfo de 2-1 de visitante, pero después también perdieron 2-0 de local, y más histórico todavía las semifinales del año 97, donde Cristal acabó ganándole al Racing Club 4-1 de local, y después de perder 3-2 de visitante clasificó a la gran final de ese torneo que perdió contra Cruzeiro. Así que Racing Club es un rival conocido, digamos que es el clásico de esta fase de grupos. Sporting Cristal vs Racing Club es un equipo que llegó a estas instancias de la Copa Libertadores tras haber quedado tercero de la tabla agregada del torneo argentino del año 2020, que acabó antes de la pandemia, con 42 puntos en 24 partidos. Actualmente está jugando la Copa de la Liga Profesional en la zona A y está cuarta de su grupo, por ahora clasificándose en los cuartos de final a falta de aproximadamente 4 partidos, ya que son 13 fechas y actualmente están en la novena. Así que el Racing Club por ahora le está yendo bien, tiene jugadores importantes, incluyendo el arquero chileno Gabriel Arias, internacional de Chile desde el año 2018, al igual que el Racing Club jugando en ese equipo desde el 2018, el defensor central chileno Eugenio Mena, internacional de Chile desde el año 2010 y también en el Racing Club desde el año 2018, el mediocampista chileno Marcelo Díaz, ex internacional chileno entre el 2011 y 2017, el mediocampista paraguayo Matías Rojas, que es internacional desde el año 2019, el delantero italo-argentino Ezequiel Schelotto, que fue internacional italiano en el año 2012 por un partido y es nuevo fichaje del Racing Club procedente del Brighton & Hove Albion, el delantero argentino Maximiliano Cuadra, que juega en el Racing Club desde el año 2017, y finalmente la leyenda de 36 años de Ignacio Piatti,
jugador argentino que fue figura en el Montreal Impact de Canadá entre, el año, entre los años 2014 y 2019, donde metió 66 goles en 135 partidos y jugador importante para el fútbol argentino. Hay que recordar que este equipo llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, donde jugó la fase de grupos junto al Nacional de Uruguay, Alianza Lima de Perú y Estudiantes de Mérida de Venezuela, quedando segunda de su grupo y llegando a los octavos de final contra el Flamengo de Brasil, donde le ganaron por penales. Y finalmente en los cuartos de final cayeron contra Boca Juniors de Argentina. Es una plantilla que el día de hoy tiene jugadores muy jóvenes, combinado con algunos jugadores experimentados, pero definitivamente competitiva para esta Copa Libertadores y será un gran rival del Sporting Cristal. Finalmente, el último rival del Sporting Cristal es el Club Atlético Rentistas, equipo uruguayo que se clasifica por primera vez en su historia a la Copa Libertadores después de haber quedado subcampeona del torneo uruguayo a manos de Nacional de Uruguay, que le ganó la final. Este equipo había ganado el torneo Apertura después de haber quedado empatado a 28 puntos con el Nacional uruguayo y haberle ganado la final de desempate 1-0. Y finalmente en el torneo Clausura acabó última del torneo Clausura, pero a pesar de eso llegó a definirse en unas semifinales del campeonato contra el Liverpool uruguayo, donde le ganó por penales, y así llegó a la máxima final contra el Nacional de Uruguay, que le ganó 3-0 de visitante y 1-0 de local. Así es como perdió el torneo uruguayo, pero a pesar de eso llegó a la fase de grupos de la Copa Libertadores como subcampeona, haciendo su debut por primera vez en su historia de este equipo uruguayo. A diferencia del Sao Paulo y el Racing Club, este equipo del Rentistas no tiene muchos jugadores conocidos, pero podemos destacar algunos jugadores como Matías Avero, defensor por izquierda del Rentistas, jugador de 31 años, al mediocampista uruguayo Gonzalo Vega Martínez, de 28 años, al mediocampista uruguayo Matías Zabizap, de 27 años, y al otro mediocampista uruguayo Maximiliano Lemos, de 27 años, con pasado en Alianza Lima. Siendo esta su primera participación en Copa Libertadores, es muy difícil de predecir qué es lo que este equipo puede conseguir en ese torneo, pero según sus últimos resultados, parece que es un equipo que no figura entre los favoritos y puede quedar eliminada de la Copa Libertadores. Así que, entre los rivales del Sporting Cristal, se puede decir que este sería el rival más sencillo en papel, pero nuevamente, es algo que nomás podemos saberlo una vez que empiece el partido. Estos serían los tres rivales del Sporting Cristal para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Como saben, todo empieza el 20 de abril contra el Sao Paulo, y de ahí sigue el Racing Club de visitante, y de ahí el Rentistas de visitante. Estaríamos enfrentándonos contra los tres equipos dos veces, de local y de visitante, para un total de 6 partidos. Y los dos primeros del grupo clasifican a los octavos de final, mientras que el tercero a la Copa Sudamericana, los octavos de la Copa Sudamericana. Así que el Sporting Cristal tiene rivales muy complicados, no imposibles, pero que sí van a dar pelea. Mi predicción la voy a poner aquí. También el fixture del Sporting Cristal, el fixture oficial, por ahora, que serán 6 partidos que se jugarán entre los meses de abril y mayo. Así que esperemos lo mejor del equipo, ojalá que por primera vez en 17 años podamos conseguir la ansiada clasificación a los octavos de la Copa Libertadores, o por lo menos a los octavos de la Sudamericana. Así que estos son los rivales del Sporting Cristal, esperamos lo mejor, y muchas gracias por ver este video. Si les gustaría que haga un análisis de su equipo, o seguramente de algún otro equipo que esté jugando algún torneo internacional y sus rivales, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias otra vez y ojalá que les haya gustado el video. Por favor, no se olviden de compartir, suscribirse si les gustó y comentar alguna alternativa de algo que les gustaría ver. Muchas gracias otra vez. Este es The Alpha Master y nos vemos en el próximo video. Adiós.